Magnifico. Lifestyle. Internazionale. Adrenalina. Amazing. Correr. Cinelli. Polandai. Birra. Fantastica. Una locura, la verdad. Una montagna russa. Esperienze. Puta madre. Postureo. Community. Locura. Edugim. Stress free. Safety. Progression. Of the race, so I think it's going to be a special night. And with only three races in the championship is now extremely close. I mean, there's, you know, anyone in the top 10 could still win the championship. Second place is tied, and the top two teams in the team championship are separated by 1 point. So it's going to be a huge, intense fight in Milan. Yo veo al equipo muy bien, ahorita estamos corriendo todos en la mayoría de los criterios que hemos estado corriendo en equipo, bueno, juntos todos, y creo que si corremos en equipo podemos hacer un buen puesto. Por ejemplo, ahora tenemos muchos corredores profesionales, como que a lo mejor en sus estilos de ciclismo no han hecho mucho, y como ahora este evento tiene como que una luz enfocada encima de ellos, pues salen las cucarachas, ¿no? Como digo yo, todo el mundo como que quiere ser parte de lo nuevo, es que está, pero, o sea, no me quiero hacer responsable de lo que está sucediendo, pero como uno se pone a pensar, ¿de dónde han salido estos tíos, eh? Viene de otras disciplinas del ciclismo y vienen a disputar, y se junta la gente que lleva más tiempo corriendo criterios, que yo no soy uno de ellos porque también solo llevo un año, la gente nueva que está viniendo de carretera, de pista, gente que se está enganchando a los criterios, y todo el mundo quiere hacerlo bien. Le fait que le Red Hook devienne de plus en plus professionnel, je trouve que c'est une bonne chose pour la course. Mais après, si ça devient trop professionnel, ça va devenir inaccessible et peut-être dégoûter les autres de venir sur la course. Donc c'est et une bonne chose et une mauvaise chose. Thank you.
que todo bien, no nada de caídas, una experiencia muy buena y nada, viva México. La mejor carrera de mi carnal. Terminé troisième, je suis un peu déçue, mais le niveau était assez élevé et on peut se satisfaire de ça. C'est la carrière donde siento que más nivel hubo, donde más adrenalina. Donde hay mucha gente que le encanta el ciclismo. Es increíble tener compañeros con los que te llevas muy bien.